Hola a todos y bienvenidos a la tercera y última sesión de esta capacitación en línea SAR para la detección y monitoreo de inundaciones, hielo marino y subsidencia por extracción de aguas subterráneas. Mi nombre es Erika Podest y soy investigadora científica en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y también instructora del programa ARSET. El conferencista invitado de hoy es el Dr. Franz Meyer, quien es profesor de teledetección por radar en la Universidad de Alaska Fairbanks y también es el científico jefe del Centro de Archivos del Alaska Satellite Facility de la NASA. Su presentación se enfocará en la detección y monitoreo de inundaciones con SAR. El doctor Mayer preparó y presentó el material de hoy en inglés y el equipo de ARCET lo ha traducido al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, el doctor Mayer está en línea y responderá a sus preguntas al final de la presentación. Entonces, para iniciar, haré un resumen general de este webinar antes de comenzar esta sesión. El objetivo de este webinar es que los participantes aprendan a utilizar SAR para detectar y hacer frente a posibles desastres, en este caso relacionados con el hielo marino, las inundaciones y la extracción de aguas subterráneas. Este tipo de eventos o sucesos pueden tener un gran impacto en las vidas humanas, las infraestructuras y la economía. ISAR, entonces, puede ser fundamental para informar sobre los esfuerzos en tierra en materia de mitigación de desastres y resiliencia. Al final de esta capacitación, los participantes podrán detectar y monitorear el hielo marino con radar para identificar posibles riesgos para la navegación y la erosión costera. Generar mapas de subsidencia debido a la extracción de aguas subterráneas para informar sobre la gestión de riesgos y recursos. Y finalmente, detectar inundaciones y monitorear más de cerca el aumento o disminución de estas para poder mejor informar sobre la respuesta y la gestión de desastres. Aquí podemos ver un esquema de la capacitación. Hoy es la tercera y última sesión de esta serie. Todas las diapositivas, grabaciones y transcripciones de las preguntas y respuestas estarán disponibles en la página de esta capacitación. Habrá una tarea que se abrirá hoy, el primero de noviembre, y permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre. Se le entregará un certificado de participación a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea antes de la fecha prevista. Y antes de comenzar, quisiera recordarles que si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el cuadro o en la ventana de preguntas. Estamos usando una plataforma ligeramente diferente eh, de Webex, así que... Esa ventana de preguntas está en la parte inferior derecha, hay tres puntitos y si hacen clic sobre esos tre pu tres puntitos se abre un menú con tres opciones. La primera es Questions Preguntas y ahí pueden escribir sus preguntas. Entonces estaremos recolectando eh, todas las preguntas y las responderemos al final del, de, de esta sesión y las pueden escribir durante la presentación. Así que intentaremos responder todas las preguntas y las que no podamos responder las contestaremos en el documento eh, Google, que después pondremos en la página de esta capacitación. Antes de comenzar, quisiera mencionar que el doctor Mayer es un experto en SAR y ha jugado un rol muy importante en muchos esfuerzos a nivel global relacionados con la divulgación y capacitación de SAR y en hacer que SAR sea más utilizable por la comunidad científica y de aplicaciones. Eh, es conocido como el evangelista de SAR, así que estamos realmente muy complacidos de eh, tenerlo aquí hoy y que haya compartido tan generosamente sus conocimientos y amplia experiencia. Eh, en el uso de SAR para la detección y monitoreo de inundaciones. El contenido de hoy eh, les presentaré las propiedades y las ventajas de los datos de radar de apertura sintética para el monitoreo de inundaciones. En concreto, las ventajas de algunos de los datos más utilizados, como Sentinel 1, el, los cuales eh, son datos de una misión eh, que está operando eh, fue el satélite fue lanzado por la agencia espacial europea y actualmente está en órbita y proporciona observaciones regulares de inundaciones próximamente se lanzará la misión NISAR una colaboración entre la NASA y la agencia espacial de la India y también proporcionará datos de gran utilidad para el mapeo de inundaciones eh, Podrán entender cómo se ven los distintos tipos de cobertura terrestre en las imágenes de radar y cómo las superficies de agua son diferentes de las otras, los otros tipos de cobertura terrestre y cómo se pueden eh, diferenciar. Hablaremos de cómo identificar zonas de agua abierta utilizando eh, umbrales y mostraré un cuaderno Jupyter Notebook que pueden ejecutar para mapear inundaciones basadas en umbrales, para datos de eh, muestra sobre el Hindu Kush en, en Malayas. Y al final eh, hablaré sobre las capacidades de estos algoritmos basados en umbrales y también las limitaciones eh, al utilizar estas técnicas en aplicaciones relacionadas a inundaciones. Así que creo que ahora mismo ustedes están haciendo, realizando este curso en el momento perfecto, debido a que hay dos sensores de radar de apertura sintética que son muy útiles, Sentinel-1 y próximamente NISAR. Así que eh, quiero hablarles sobre las características de estos sensores y cómo pueden acceder los datos de estas dos misiones, que ambas son muy útiles para la aplicación del monitoreo de inundaciones. SAR ha experimentado una gran transformación en los últimos 5 a 7 años y esto está relacionado con la llegada de nuevos sensores que proporcionan datos gratuitos y abiertos, muestreados regularmente a escala global. Un ejemplo de ello es esta animación que muestra imágenes eh, de series temporales de Bangladesh. Y en esta imagen pueden ver una variedad de diferentes áreas que tienen diferentes intensidades y pueden ver que en algún momento aparecen áreas que son muy oscuras. Y estas áreas se caracterizan por ser áreas de aguas superficiales. Y hablaremos de ellas en esta clase y de por qué estas características de la extensión de las aguas superficiales se ven muy oscuras en las imágenes de radar. La clave es que estos datos modernos como Sentinel 1 o próximamente NISAR y otras misiones de radar proporcionan observaciones regulares cada 6 a 12 días sobre áreas que eh, eh, inundadas o que están siendo inundadas. Las observaciones periódicas en los datos libres y abiertos son realmente fundamentales para utilizar datos de radar en la respuesta operativa y en el monitoreo operativo de las inundaciones. Entonces, quiero repasar rápidamente estos sensores. El primero de estos sensores probablemente ya lo conozcan y tal vez lo hayan utilizado en su trabajo. Y se trata de Sentinel 1, que se lanzó en, el, en 2014. Es una constelación de dos satélites de radar de banda C. Hablaremos de las diferentes bandas de longitud de onda de SAR dentro de un rato. Sentinel 1... Eh, supuso un cambio fundamental en el uso de SAR porque fue el primer sistema de satélites SAR con una misión operativa. Esto significa que Sentinel-1 debe observar todos los puntos de la Tierra con una repetición temporal de 12 días. Algunos lugares de Europa tienen una rep repetición temporal aún mayor, de 6 a 8 días. Así que tenemos observaciones regulares. Y fiables porque es un radar de apertura sintética. Y una de sus ventajas es que eh, puede penetrar las nubes eh, y que las imágenes también pueden ser adquiridas independientemente de las condiciones meteorológicas o si es de día o de noche. Todas las masas terrestres Todas las zonas costeras y las rutis, rutas marítimas se observan cada 6 a 12 días. Además, Sentinel 1 también está diseñado específicamente para INSAR, eh, interferometría por radar, y en esta sesión en particular no se utiliza la capacidad de SAR interferométrico. Eh, pero ya han escuchado sobre interferome interferometría de radar en la sesión anterior, eh, especialmente en la que se centraba en el uso de interferometría para medir la subsidencia del suelo por la extracción de agua, y han habido otras eh, para detectar deslizamientos de tierra y desplazamientos de la superficie, por eh, terremotos. Pero regresando a Sentinel 1, la clave de Sentinel 1 es que todos los datos son libres de acceso y esto significa que pueden acceder los datos de forma gratis, gratuita independientemente de su aplicación. Y por lo tanto pueden aplicar estos datos a cualquier tipo de aplicación que deseen. Sentinel 1 fue lanzado por la Agencia Espacial Europea en el 2014 y se adquieren datos globalmente eh, y son gratuitos y abiertos. Es una constelación de dos sensores, SAR de banda C, eh, y recordemos que la banda C tiene una longitud de onda eh, que se utiliza bastante en la observación de la Tierra. Eh, y esta longitud de onda es de alrededor de 5.6 centímetros. Sentinel 1 también proporciona eh, o contiene múltiples polarizaciones, normalmente datos de doble polarización, así que BB y BH sobre tierra. También la polarización es algo de lo que hablaremos más adelante en esta sesión. Los datos tienen una resolución de aproximadamente 10 metros es decir, 5 por 20 metros, así que aproximadamente 10 metros de tamaño de píxel. Cada imagen tiene una franja de 250 kilómetros, por lo que se obtiene entonces una cobertura muy amplia con cada órbita del de de satélite alrededor de la Tierra. El muestreo temporal es de 6 días, o sea, la resolución temporal es de 6 días en Europa y de 12 días en el resto del mundo. Y tiene capacidad tanto de imagen, o sea, amplitud como de interferometría, la fase, como ya he mencionado. Y una de las cosas que se puede hacer, eh, como la imagen que ven aquí en esta foto, eh, que es una imagen de detección de inundaciones. Los diferentes tonos de azul muestran la extensión del agua a lo largo del tiempo. Así que discutiremos en esta sesión cómo Sentinel 1 puede ser útil para el mapeo de inundaciones. Esta animación muestra cómo funciona la constelación de Sentinel 1 para garantizar una cobertura global cada 12 días. Así que hay dos satélites en la misma órbita que escanean el planeta por completo en 12 días. Lastimosamente, uno de los satélites de esta constelación, eh, Sentinel 1B, ya no funciona. Así que, como referencia, había dos satélites en esta constelación, Sentinel 1A, lanzado en 2014, y Sentinel 1B, lanzado en 2015. Sentinel 1B tuvo un fallo en diciembre de 2021 y actualmente no está proporcionando, ni un, eh, no está proporcionando datos. Por lo tanto, actualmente existe cierta limitación en la cobertura. No obstante, está previsto el lanzamiento de un satélite que va a sustituir a Sentinel 1B y este será Sentinel 1C y será lanzado probablemente a finales de 2024 o principios de 2025. Los dos satélites Sentinel 1 proporcionaron observaciones globales con alta densidad temporal y este gráfico muestra cuántas adquisiciones se realizaron por mes en 2021 cuando los dos satélites estaban en funcionamiento. Y se ve que hay mucha cobertura, especialmente en las latitudes más altas, eh, en muchos de los lugares donde hay actividad tectónica y también. El, sobre el resto de las masas terrestres o continentales. Todas las zonas azules que ven aquí son las masas continentales eh, que han sido observadas por Sentinel 1. Tras la pérdida de Sentinel 1B, la cobertura disminuyó y esta mina animación les da una idea de cómo es la cobertura desde entonces. Hay algunas zonas que no están cubiertas ampliamente, como Siberia y algunos lugares de África. Con el tiempo, la Agencia Espacial Europea o la ESA ha hecho ajustes en sus adquisiciones para tener una cobertura más global con un solo satélite. Sin embargo, esperamos recuperar toda la capacidad de observación de Sentinel 1, con el lanzamiento de Sentinel 1C. Sentinel 1 es uno de los datos con los que trabajar, trabajarán al utilizar SAR para el monitoreo de inundaciones. Y otro de los datos con propiedades similares es NISAR, y esto es una colaboración entre la NASA y la Organización India de Investigación Espacial, eh, ISRO. Um, Así que lo que ven aquí es una imagen artística del de satélite. NISAR va a ser una misión muy valiosa y esperamos que el lanzamiento se lleve a cabo en abril de 2024. Tras algunas prime primicias, será el primer SAR espacial de banda L y S. También, como Sentinel-1 proporcionará una cobertura global completa cada 12 días. Ahora, a diferencia de Sentinel-1 que funciona en banda C con una longitud de onda de alrededor de 5.6 centímetros, NYSAR funcionará en banda L con una longitud de onda de unos 25 centímetros. O sea, 5 veces la longitud de onda de Sentinel-1. Y esa Longitud de onda más larga tiene algunas ventajas para diversas aplicaciones, como por ejemplo el monitoreo de inundaciones, y hablaremos de estas ventajas un poco más adelante. NISAR proporcionará un enorme volumen de datos, eh, se espera eh, 150 petabytes de datos de observación de la Tierra al año. Todos los datos de NYSAR serán gratuitos y abiertos y en concreto NYSAR proporcionará datos que apoyen una serie de aplicaciones científicas. Entre las principales disciplinas científicas que apoyará NYSAR se encuentra la ciencia de la litósfera eh, y esto incluye cosas como el estudio de terremotos, ciclos volcánicos, deslizamientos de tierra la subsidencia del suelo por la extracción de aguas subterráneas, etc. También apoya la ciencia criosférica y esto incluye el movimiento de los glaciares, el movimiento y la extensión de hielo marino, el movimiento y la extensión de las capas de hielo. Y por último, los datos de banda L van a ser muy útiles para el estudio de los ecosistemas proporcionará datos que podrán utilizarse para mejor entender eh, los bosques, la biomasa, los cambios en biomasa, la agricultura, así como la, el monitoreo de los humedales. Además de las disciplinas científicas, hay una serie de aplicaciones, como el monitoreo de inundaciones, que también contarán con el apoyo de los datos de NISAR. Los datos de Sentinel 1 y NISAR serán accesibles a través de los servicios de la Alaska Satellite Facility o el NASA ASF DAC. Son las siglas del Distributed Active Archive Center o el Centro de Archivo Activo Distribuido. La NASA opera muchos de estos centros de datos para diferentes disciplinas y estos centros de datos albergan todos los datos de observación de la Tierra, eh, que provienen de la NASA. ASF ESF, es el Centro de Datos de Almacenamiento de Datos de Radar de Apertura Sintética. Se creó en 1991. Inicialmente eh, eh, su función era eh, servir como estación de enlace para los para eh, descargar los datos satelitales. De observación de la Tierra. Pero esta misión se amplió unos años más tarde para incluir también el almacenamiento de datos. En actualidad, ASF proporciona acceso a unos 20 petabytes de datos de radar a través de sus archivos. Y ASF, o ASF es único porque todos sus datos se encuentran en la nube de Amazon Web Services y todos los datos están listos para, eh, para su uso y por lo tanto no es necesario eh, eh, mandar a pedir o encargar los datos. ASF proporciona acceso a más de eh, 45 años de datos comenzando en 1978 con la misión CISAT. Y también es uno de los centros de almacenamiento mundiales de Sentinel-1 y será el centro de almacenamiento de datos de NISAR. Todos los datos de nivel, de NISAR de nivel 0 a nivel 2 estarán disponibles a través del Alaska Satellite Facility. También existe otro proyecto de la NASA llamado OPERA que proporciona productos científicos de nivel 3 a gran escala eh, y son derivados, estos productos son derivados de Sentinel-1 y en el futuro de, de, de NYSAR. Ópera produce datos eh, como la extensión de aguas superficiales, información global sobre alteraciones en la superficie, también eh, productos relacionados al desplazamiento del suelo en todo Norteamérica. Así que estos datos de Ópera eh, en, en concreto, los datos sobre el desplazamiento de la superficie estarán disponibles a través del Alaska Satellite Facility. Aquí pueden ver algunos enlaces a al la interfaz de búsqueda del Alaska Satellite Facility. También este es un lugar donde aquí pueden eh, en, en no solo descubrir, los datos, pero también procesarlos a petición y descargarlos. Eh, así que eh, esto lo pueden hacer con datos de Sentinel 1 y de NISAR. También he proporcionado aquí un enlace a la página de la Alaska Satellite Facility que ofrece más información sobre los datos de radar de SAR disponibles en el Alaska Satellite Facility y todas las demás actividades que el, el ASF está llevando a cabo en el campo de SAR. Así que eh, le, les invito a que eh, exploren estos enlaces y también hay un botón de comentarios en la página del Alaska Satellite Facility para cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Estos datos de Sentinel 1 y NISAR son muy buenos para identificar dónde hay agua en la superficie. Así que en la siguiente sección hablaré de por qué SAR es útil, es tan útil para detectar agua en la superficie. Así que en primer lugar, SAR es realmente útil para la respuesta a emergencias por algunas simples razones. Los datos de SAR operan en el rango de microondas de, eh, o, o de radar del espectro electromagnético, que se sitúa entre aproximadamente un centímetro y un metro de longitud de onda. Es claramente diferente al rango visual, que es del orden de un, eh, unas pocas micros a unos pocos cientos de nanómetros. Una de las diferencias entre la, la parte óptica y la parte de microondas en el espectro es que la atmósfera es muy transparente en la ventana de microondas, lo que permite realizar observaciones de la Tierra independientemente de las condiciones meteorológicas. Y esto es especialmente importante en el caso de las inundaciones que suelen producirse en condiciones de nubosidad cuando llueve. Así que disponer de una plataforma de observ observación independiente de las condiciones meteorológicas y que penetre las nubes para observar los, eh, eh, la superficie terrestre es muy útil. Y SAR entonces proporciona esa capacidad. Otra ventaja es que SAR es realmente bueno para la detección de cambios. Y esto está relacionado con el hecho de que SAR o radar es un instrumento de observación activo. O sea, esto significa que el sensor está enviando activamente señales de microondas desde el satélite. Y estas señales viajan hasta el suelo o la superficie y se reflejan en diferentes direcciones. Y la Parte de la señal que regresa al sensor entonces es capturada por el sensor, por el satélite y procesada. Así que esto hace que SAR sea independiente de la luz solar y proporciona entonces una, eh, eh, un, una observación muy estable. Si el satélite realiza una adquisición hoy y otra adquisición 12 días después, eh, ya que estamos viendo exactamente la misma cantidad de energía, eh, eh, perdón, estamos enviando exactamente la misma cantidad de energía desde exactamente el mismo lugar hasta la superficie de la Tierra, tenemos condiciones de observación muy repetibles y esto resulta útil para la detección de cambios. Ok, así que otra razón por la que SAR es realmente útil es porque la longitud de onda es muy diferente a la, la de los sistemas ópticos. Y esto hace que los datos de SAR sean un poco más difíciles de interpretar al principio, pero significa que los datos son complementarios a los de los sensores ópticos. Y por lo tanto, SAR proporciona información independiente sobre la superficie está viendo cosas diferentes sobre las plantas y la estructura de la superficie. Y por esa razón resulta muy útil combinar datos ópticos con datos de SAR en clasificaciones o interpretaciones. Y esta animación aquí fue generada por el Centro Aeroespacial Alemán o DLR y les da una idea sobre las ventajas de, la, de, de tener datos independientemente de las condiciones meteorológicas. Y estos son datos de radar eh, y este tipo de datos son especialmente importantes para entender los peligros o los riesgos relacionados con las inundaciones. La idea es que durante las inundaciones las condiciones meteorológicas son eh, son pobres debido a la nubosidad y las precipitaciones. Los datos ópticos no pueden ver la superficie desde el espacio debido a, esa, a esas condiciones. Pero los satélites de radar tienen la capacidad de penetrar a través de las nubes. Ahora, cuando nos encontramos con una superficie de agua, vemos que tiene un aspecto bastante diferente al resto de la cobertura terrestre. Se ven muy oscuras eh, las áreas donde hay agua en las imágenes de radar. Es más, son mucho más oscuras estas áreas donde hay agua que el resto de el, lo que hay en la superficie. Así que hablaremos de cómo se pueden utilizar estas características únicas de el, del agua para identificar Identificarlas automáticamente en las imágenes de radar y luego superponer otra información, como digamos carreteras, para mejor entender el impacto de las inundaciones. Hoy en día, los sensores SAR proporcionan estos datos con regularidad. Y este es un ejemplo del Hindu Kush en Himalayas. Se trata de una serie temporal de observaciones cada 12 días para, eh, sobre esta zona de interés. Y pueden ver la evolución de las aguas superficiales uh, a medida que aumentan y cambian a lo largo de la temporada de inundaciones en esta zona. Esto es Bangladesh, así que la extensión que se observa está relacionada, la extensión de agua que observan está relacionada con las inundaciones. Eh, monzónicas anuales que suelen comenzar en mayo, junio y terminar en septiembre, octubre. Y aquí hay otro ejemplo de las ventajas de SAR para mapear el agua en la superficie. Se trata de una comparación en paralelo de una serie temporal de imágenes ópticas con una serie temporal de imágenes de radar de Sentinel 1. Eh, esta es eh, la selva tropical brasileña en la Amazonía. Y el, los datos ópticos eh, pueden ver que hay mucha nubosidad y hay muchos días donde no podemos ver la superficie o el agua en la superficie. La serie temporal de radar a la izquierda proporciona una, pues, un pantallazo consistente de la superficie bajo las nubes. Entonces pueden ver cómo se expande el agua en la superficie con el tiempo. Ahora hablaré brevemente de los diferentes tipos de radar que están disponibles. Al igual que en la gama visual, en el espectro de microondas tendemos a dividir el espectro en diferentes subbandas. En la gama visual las llamamos colores, el azul, el rojo y el verde. Son diferentes partes de la gama visual del espectro electromagnético. En las microondas utilizamos una nomenclatura más complicada para esas diferentes subbandas. Utilizamos letras como X, C, S, L, y P para distinguir las distintas subbandas del espectro de microondas. La banda X es la más corta de estas longitudes de onda que suelen utilizar que se suelen utilizar para la observación de la Tierra. Los satélites de banda X tienen longitudes de onda de unos 3.5 centímetros. Proporcionan imágenes de muy alta resolución y se utilizan sobre todo para entender cosas como el desarrollo urbano y también son útiles para car caracterizar cambios uh, a muy pequeña escala en la superficie terrestre. Para el monitoreo de inundaciones y el análisis de ecosistemas, los sensores de banda X penetran muy poco en la vegetación y esto significa si lo que les interesa es mapear y monitorear inundaciones, los datos de banda X no pueden realmente ver el agua que está, que se encuentra debajo de la vegetación. Y esta limitación es muy similar a la de los datos ópticos, ya que si hay árboles, estos obstruyen la superficie y no se puede mapear o detectar el agua que está debajo del dosel, eh, con imágenes ópticas o con datos de banda X. El siguiente subgrupo de longitud de onda es de banda C y esto opera en el orden de unos 5.5 centímetros de longitud de onda. La mayoría de los satélites que están en el espacio ahora mismo operan en banda C. La razón por la cual se eligió inicialmente la banda C es que es capaz de proporcionar información sobre muchas cosas diferentes. Es buena para muchas cosas, pero no es perfecta para ninguna de ellas. Sin embargo, proporciona una alta resolución y un poco más de penetración en la vegetación, pero todavía no es realmente buena para eh, caracterizar la vegetación y realmente no tiene suficiente penetración para detectar el agua que está debajo de la vegetación de una forma fiable. Eh, esta banda se eligió para apoyar el análisis de una amplia ama, gama de aplicaciones. Sentinel 1 opera en banda C con una longitud de onda eh, eh, más larga. En, en, perdón, la longitud de onda más larga entonces es la banda S que tiene eh, unos 7.5 a 15 centímetros de longitud de onda, y después eh, aún más larga es la banda L de unos 25 centímetros de longitud de onda, y aún más larga es la banda P de unos 60 centímetros de longitud de onda. Hoy hablaremos más sobre la banda L, es realmente buena para. Eh, eh, Proporcionar datos de radar globales de resolución media. La misión NISAR operará en banda L y es realmente buena para el monitoreo geofísico, proporciona una penetración sustancial en la cobertura eh, de, de vegetación y eh, también eh, proporciona información sobre la biomasa de la vegetación. La penetración en la cobertura o en el dosel de la vegetación permite entonces caracterizar la vegetación y estimar la biomasa y otros parámetros relacionados a la vegetación. Esta capacidad de penetración también significa que la banda L es capaz de detectar el agua que se encuentra debajo de la vegetación. Además de la penetración de la señal a través de las nubes, Radar también puede proporcionar otra capacidad que no se obtiene tan fácilmente de datos ópticos, y esta es el uso de la información en la polarización. La polarización es la orientación de la oscilación de una onda magnética o electromagnética. Las señales electromagnéticas son ondas transversales oscilantes y esto significa que su dirección de oscilación es ortogonal a la dirección de propagación así que si la onda electromagnética viaja desde la mano en este caso hasta la pared en el otro eh, al otro lado o sea la propagación sería de izquierda a derecha pero la oscilación sería de arriba a abajo lo que es ortogonal a la dirección de propagación. Así que esto importa, importa en qué plano oscila la señal. La señal puede oscilar de arriba a abajo, como en este ejemplo, pero también podría oscilar de izquierda a derecha en un plano horizontal. Las señales con diferentes planos de os oscilación interactúan con la superficie de forma diferente y proporcionan información independiente sobre la superficie. El plano de oscilación se denomina polarización. Una señal que viaja en un plano que oscila verticalmente, arriba y abajo, se denomina polarizada verticalmente. Y una señal que viaja en un plano que oscila horizontalmente, se denomina polarizada horizontalmente. Y aquí tenemos un ejemplo que muestra que cada polarización tiene resultados diferentes. A la izquierda hay una imagen de banda L de 25 centímetros de longitud de onda, adquirida por ALOS PALSAR. La imagen de la izquierda está en polarización HH. Las dos H significan que el radar transmite una señal polarizada horizontalmente y recibe la señal en la misma polarización. Por lo tanto, se transmite horizontalmente y se recibe horizontalmente. En el centro hay una imagen adquirida sobre la misma zona o la misma área, pero en polarización BB. Así que fue transmitida verticalmente y recibida verticalmente. Si comparamos las dos imágenes, se aprecian algunas diferencias. El río principal, el que está en el centro, tiene un aspecto bastante diferente en BB que en HH. Y esto significa que aquí se proporciona información independiente. También en el extremo sur de estas imágenes se ven diferencias entre HH y BB. HH tiene mayor retrodispersión en algunas partes, o sea que hay áreas más brillantes en HH que en BB. En el extremo derecho hay una imagen de polarización cruzada o HV, y aquí el radar transmitió una señal en la polarización horizontal y recibió la señal de retorno en la polarización vertical. Esto permite entender la despolarización. En este caso, el radar está registrando una señal que cambió de polarización. Y más adelante hablaremos de qué causa la despolarización y qué nos indica el canal de polarización cruzada. Estas imágenes polarizadas permiten distinguir o identificar diferentes tipos de dispersores en la superficie. Podemos identificar estos tres tipos de dispersión entre sí. Podemos entonces eh, trazar o crear un mapa de las dispersiones en las superficies rugosas, que son las señales que eh, ven aquí en, en azul, las líneas en azul. La señal de radar viaja hasta el suelo y luego se dispersa por una superficie rugosa en este evento de dispersión. Y este es un evento de dispersión de superficie rugosa y veremos que hay una polarización que es particularmente sensible a la dispersión de superficie rugosa. El segundo proceso físico de dispersión que el radar puede distinguir es la dispersión de doble rebote que eh, mostramos aquí en color rojo. Sucede, por ejemplo, en los troncos de los árboles donde una señal de satélite puede golpear el suelo puede rebotar hacia adelante desde el suelo, golpear una segunda estructura vertical como un tronco de árbol y luego reflejarse de nuevo al satélite. Eh, y en esta situación eso se le llama doble rebote. Las estructuras verticales como los troncos de árboles, postes de luz o otros elementos similares proporcionan una dispersión de doble rebote muy fuerte. Los entornos urbanos y la vegetación inundada tienden a presentar una fuerte dispersión por doble rebote. Y el tercer mecanismo de dispersión es la dispersión por volumen. En este caso, la señal de satélite penetra en el volumen de dispersión, por ejemplo, la copa de los árboles. En ese volumen, la señal puede rebotar muchas muchas veces por ejemplo, de una rama a una hoja y viceversa. En ese volumen puede haber cientos de rebotes antes de que la señal regrese al satélite o por parte de la señal regrese al satélite. Estos múltiples rebotes en un volumen aleatorio es lo que causa principalmente lo que le llamamos la depolarización de la señal. Así que, la, básicamente la señal entrante pierde su polarización, se depolariza. Y estas señales de polarización cruzada que vimos en la diapositiva anteri anterior son realmente buenas para detectar el grado de depolarización y para cuantificar la dispersión por volumen. La dispersión por volumen se produce en gran medida en las copas de los árboles, y en la cobertura vegetal, o sea, en áreas donde hay vegetación. Los datos en múltiples polarizaciones permiten discriminar diferentes tipos de dispersión. La dispersión de superficies rugosas tiende a ser particularmente fuerte en la polarización vertical. La dispersión de doble rebote es particularmente fuerte en la polarización horizontal y la dispersión de volumen es la principal fuente de despolarización y eh, es, eh, es muy fuerte en eh, los términos de polarización cruzada. Si se dispone de todas estas polarizaciones se puede observar las proporciones y la potencia. Si un píxel tiene mayor potencia en BB que en BH que en HH, es probable que esté dominado por una superficie rugosa. Y este es un ejemplo que muestra cómo se ven los diferentes tipos de superficies en las imágenes de radar. Se trata de un mosaico de la cuenca amazónica adquirido por la misión de satélite SMAP. El sensor operaba en banda L con unos 25 centímetros de longitud de onda. Esta zona contiene eh, mucha vegetación y esos son los valores de gris intermedios que, que pueden ver. También contiene algunas superficies de agua y algo de vegetación inundada. Las áreas oscuras que ven son áreas donde hay agua en la superficie. Eh, y estas áreas oscuras se deben a la siguiente razón. Los satélites de radar realizan observaciones desde una perspectiva ligeramente lateral. Así que el sensor está mirando ligeramente hacia un lado. No está mirando directamente hacia abajo. Está mirando hacia un lado. Y eh, así operan todos los sensores de radar de SAR. Miran hacia un lado. Y esto tiene que ver con el proceso de formación de las imágenes de radar. No vamos a entrar aquí en detalles, pero es importante recordar que los satélites de radar siempre miran ligeramente de lado. Y por lo tanto existe un ángulo que describe ese grado de orientación lateral del satélite. Ahora, el radar de barrido lateral transmite energía al suelo y si la superficie es muy lisa, la dispersión, se producirá hacia adelante, como muestra la flecha eh, que ven ahí. O sea que está la señal entrante, que es la flecha negra oscura, y la señal que se refleja eh, hacia adelante, que es la flecha gris. Y la dispersión se produce. Eh, eh, esta dispersión. Eh, Hacia, hacia adelante eh, es opuesta hacia donde está el radar y esto ocurre porque es una superficie lisa así que superficies como eh, un cuerpo de agua o una carretera son superficies lisas y en estas superficies habrá muy poco retorno de la señal al sensor de radar y por lo tanto estas áreas se verán oscuras, bien oscuras y esto es algo que explotaremos cuando eh, intentemos detectar agua en las imágenes de radar y aquí tenemos un ejemplo de una superficie con rugosidad como la zona que está marcada con el círculo amarillo esto es un área agrícola donde hay campos arados y cultivados. Y ese arado de los campos añade rugosidad a la superficie. Y esta rugosidad hace que la dispersión se produzca en distintas direcciones y que parte de la señal regrese al radar. Cuanto más rugosa la superficie, más señal regresará de vuelta al sensor, al satélite. Eh, SAR es realmente bueno midiendo la rugosidad de la superficie de esta manera. Y aquí vemos otras superficies grises eh, de tonos intermedios y estas son superficies de vegetación, como ven en el, el área resaltada con el círculo amarillo. Eh, en este caso la señal penetra en, a través de la vegetación y se producen múltiples rebotes de la señal dentro del dosel. Eh, antes que la señal regrese al radar, así que el, el, el brillo, la intensidad de la señal en estas áreas donde hay vegetación depende de la cantidad de estructura, de, de la cantidad de vegetación que hay y la estructura de la vegetación. Cuanto mayor sea la biomasa o la estructura de la vegetación sobre el suelo, mayor será la intensidad o el retorno de la señal. Y esto es re realmente útil porque la cantidad de dispersión en zonas donde hay vegeta vegetación o co cobertura vegetal puede ayudar a mejor entender la cantidad de biomasa. Así que cuanto mayor sea la dispersión, mayor será la biomasa de, eh, del bosque o de la vegetación. Y por último, en esta zona pueden ver áreas muy brillantes, que estas áreas son vegetación inundada. En la banda L, la señal de radar puede penetrar a través del dosel y producir entonces dispersión por doble rebote. Si la superficie es de agua o sea que si hay agua debajo de la eh, vegetación eh, la dispersión hacia adelante es muy fuerte así que la señal de dispersión hacia adelante eh, rebotará entonces en los tallos de los árboles o en los troncos de los árboles y volverá a rebotar en dirección del radar y en estas áreas hay una dispersión muy fuerte de doble rebote que eh, hace que estas áreas donde hay vegetación inundada aparezcan muy brillantes, muy muy brillantes. Y veremos más adelante que estas características muy brillantes en los bosques tropicales y en otras áreas donde hay cobertura eh, vegetal puede utilizarse para comprender la extensión de la vegetación inundada en un área. Para poder detectar el agua bajo la vegetación, la señal debe poder penetrar a través de ella. La penetración de la señal de radar depende de la longitud de onda, así que cuanto más corta sea la longitud de onda, menor será la penetración. Eh, si observamos una. Eh, una masa de vegetación con tres longitudes de onda diferentes, como la X con una longitud de onda de 3 centímetros, la C con una longitud de onda de 6 centímetros y la banda L con una longitud de onda de 23 centímetros, como ven en esta figura, la longitud de onda más larga penetrará más profundamente. Esto significa que la banda L es realmente útil para penetrar a través de la vegetación y ver el agua bajo el dosel. Esta capacidad de penetración también es válida para algunos suelos secos. Lo mismo ocurre con el hielo de los glaciares y las capas de nieve. Cuanto mayor la longitud de onda, más mayor será la penetración de la señal en el hielo y la nieve. Las próximas misiones como NISAR permitirán mapear mejor las aguas superficiales eh, y el agua eh, bajo la copa de los árboles. Aquí tenemos un ejemplo de datos en banda L de un satélite japonés llamado ALOS 1 eh, y esta sobre una zona en el Perú. Hay dos imágenes adquiridas en dos épocas diferentes del año. La imagen de la izquierda fue adquirida durante la estación seca y el agua bajo la vegetación era limitada o nula. La imagen a la derecha es una imagen adquirida durante la estación lluviosa en la que había más agua bajo la vegetación. Pero en ambos casos pueden ver que hay algo de inundación en ambas fechas, esos parches brillantes que pueden ver. Durante, durante la estación lluviosa pueden ver que hay mucha más agua bajo la vegetación así que la banda L es algo que podrían utilizar o este tipo de datos para mapear vegetación inundada entonces hasta ahora eh, ya pues saben sobre la dispersión de radar qué es lo que causa la dispersión de radar y un poco también sobre cuál es el aspecto cómo se ve el agua en la superficie en las imágenes de radar. Entonces, de aquí en adelante voy a proporcionar más información acerca de el agua en la superficie y cómo se ve a través del tiempo para que ustedes entiendan qué deben de esperar cuando una inundación ocurre en su área de interés. La forma que podemos caracterizar la superficie con datos de radar tiene que ver con los distintos tipos de dispersión que observamos en estas superficies. Si tenemos un instrumento de radar de barrido lateral y la señal viaja hacia el, el suelo, hacia la superficie, e interactúa con una superficie de agua, o sea que es una superficie lisa, se producirá la eh, lo que le llamamos la dispersión especular y la energía se dispersará hacia adelante en dirección opuesta a la del radar. Esto significa que sobre el agua habrá muy poca dispersión que regrese al radar y el agua se verá típicamente bastante oscura en las imágenes de radar. Y esto lo pueden ver en la imagen, que es una imagen de Noruega. Las zonas muy oscuras son lagos. Por el contrario, si la señal entrante incide sobre una superficie terrestre como, digamos, un suelo deforestado o un terreno con vegetación, entonces habrá una dispersión, lo que le llaman difusa. Eh, o sea, hay cierta rugosidad, así que habrá dispersión difusa. Y esto se debe, pues, a la cantidad de rugosidad en la superficie y a la estructura que hay sobre ella. La dispersión difusa significa que la energía entrante se dispersa en diferentes direcciones, incluyendo la dirección del radar. Las superficies terrestres se ven mucho más brillantes que eh, las áreas donde hay agua en la superficie. Así que, como pueden, pueden ver en la imagen eh, de la derecha, eh, la, las áreas donde hay agua en la superficie se ven más oscuras que las áreas aledañas, eh, que tienen una intensidad más alta. a continuación, podemos entonces pensar en el aspecto o, cómo se ve eh, una serie temporal de imágenes de radar, eh, cómo se ve la señal. ¿No? así que, eh, comenzando con. La humedad del suelo en la gráfica izquierda y arriba hay precipitación, así que incrementa la precipitación de izquierda a derecha. En ambas figuras tenemos una situación en la que al principio de la serie temporal, en el eje X, hay una superficie seca, en la parte superior, eh, como mencioné, está la precipitación. En la figura izquierda, al principio de esta serie temporal, hay una. Eh, tenemos la humedad del suelo que está relativamente baja pero a medida que aumenta la lluvia la humedad del suelo aumenta progresivamente así que el panel de la izquierda muestra el cambio de la humedad del suelo a lo largo del tiempo a medida que eh, aumenta la precipitación en algún momento de esta serie temporal la superficie se satura por completo y en ese momento entonces se forman charcos o, o cuerpos de agua en la superficie. El suelo eh, no es capaz de absorber eh, más, más agua y por ello se forman esos charcos de agua superficial que se expanden en la superficie. Así que se trata de eh, una inundación. Eh, y ahora bien, ¿qué aspecto conceptual tiene esto en las imágenes de radar? A medida que aumenta la humedad del suelo, se produce un aumento continuo en la dispersión del radar. ¿Okay? Así que la humedad del suelo influye mucho en la intensidad con la que las señales de microondas interactúan con el suelo. Cuanto más húmedo es el suelo, más eficaz es la dispersión de las señales de radar. Y más brillante es la señal eh, de radar. Así que al principio, a medida que aumenta el contenido de humedad, tenemos un aumento continuo en la retrodispersión del radar en una serie temporal. Pero cuando se desarrolla eh, o cuando se forman esos charcos en la superficie, esa agua estancada, eh, eso crea una superficie lisa y hace que la retrodispersión del radar disminuya, porque ahora tenemos reflexión especular. Toda la señal entrante se dispersa lejos del radar, en dirección opuesta al radar, y obtenemos señales entonces eh, eh, o, o áreas que aparecen muy oscuras. Así que si aparece agua en la superficie terrestre, eh, esta, esto es como se vería, digamos, eh, eh, la serie temporal de retrodispersión del radar que esperaríamos. En primer lugar, la señal se eh, aumenta porque aumenta la humedad del suelo, pero cuando se forman ya esos charcos, la retrodispersión disminuye considerablemente. Esto contrasta con el agua que se acumula debajo de la copa de los árboles. Si en este caso tenemos árboles en la superficie, dependiendo de la longitud de onda, esta puede penetrar a través de los árboles, tanto en condiciones secas como en condiciones inundadas. Si las condiciones son secas, la señal penetra a través de la vegetación eh, y se produce entonces una dispersión difusa en el suelo. Así que parte de la dispersión vuelve al radar y la otra parte rebota contra los árboles y vuelve al radar. ¿Okay? Así que si hay agua, si hay inundación, eh, debajo de la vegetación habrá una dispersión mucho más fuerte en la superficie, habrá reflexión especular con dispersión directa. La señal de dispersión hacia delante golpea ahora el tronco del árbol de forma muy efectiva y esa señal entonces eh, regresa al radar. Así que la dispersión se vuelve mucho más fuerte, mucho más brillante en áreas donde la vegetación está inundada. Entonces ahora veamos de nuevo esa misma serie temporal. A medida que aumentan las precipitaciones, se produce primero un aumento gradual en la retrodispersión del radar relacionada con el aumento de la humedad del suelo. En el momento que se forma agua en la superficie, el, 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 el brillo, la intensidad se, eh, de retorno se vuelve mayor porque obtenemos un doble rebote, eh, que es muy fuerte bajo las copas bajo la vegetación. Así que hay una diferencia entre el agua que está en un terreno abierto, o sea, el agua abierta, donde la dispersión es muy baja, y el agua que se encuentra bajo la vegetación, donde la dispersión es muy alta. La vegetación inundada es, eh, o puede ser mejor observada o detectada con la banda L que con la banda C. Y aquí podemos ver un ejemplo de vegetación inundada. Aquí vemos dos casos eh, o dos imágenes. Eh, esto es en la selva amazónica en Brasil. A la izquierda tenemos una imagen y una foto durante la estación seca. En la parte superior está la observación de campo y en la inferior la imagen de radar eh, sobre esa zona. Eh, en la parte inferior izquierda eh, lo que ven en negro es un río que atraviesa la selva amazónica. Alrededor del río se ven valores moderadamente grises que son zonas con vegetación. A la derecha tenemos la época de inundación cuando hay agua estancada bajo estos árboles. Y esto provoca una dispersión de doble rebote que puede verse claramente en la imagen inferior derecha. Todas estas zonas brillantes en estos datos son vegetación inundada que pueden mapear o detectar fácilmente en un sistema de SIG o utilizando algún tipo de algoritmo automatizado. Entonces, aquí hay un par de ejemplos de cómo se ve esto en realidad. Se trata de una serie temporal de imágenes sobre el noreste de la India durante la estación de los monzones. Eh, y durante este periodo se forman inundaciones en la superficie. El río que ven en esta imagen, ahí en, eh, casi en el centro, es el río Ganges. Y pueden ver que al principio de la temporada, al fondo, el fondo parece más o menos uniformemente brillante. Y luego, a medida que comienzan las lluvias durante el monzón, se ven cada vez más áreas oscuras, lo que indica la presencia de cuerpos de agua en la superficie. Seleccionamos un píxel de esta imagen, marcado con el símbolo 1 en, el, en la imagen. Y a la izquierda mostramos una serie temporal de este píxel. Y pueden ver una fase inicial en la que la dispersión es bastante estable, con un brillo de alrededor de menos 5 decibelios. Y después, el, el brillo, la intensidad de la señal de radar disminuye gradualmente hasta tener una intensidad mucho menor de unos menos 20 decibeles. Y esto se puede interpretar de la siguiente manera. Al principio, en el extremo izquierdo del gráfico, eh, esto es antes de la inundación. A medida que la precipitación aumenta más y más, eh, este píxel se inunda de agua y en cierto punto todo el píxel está inundado y la dispersión entonces es mucho más oscura o baja. Pueden identificar que este píxel está inundado y también identificar cuando este píxel está completamente inundado. En este otro ejemplo, eh, este es el punto número 2 y este píxel se encuentra junto al río. Así que aquí vemos un comportamiento un poco diferente. En primer lugar, hay alrededor de, al inicio, menos 5 dB de dispersión, bastante estable pero a medida que aumentan las precipitaciones, se produce eh, un aumento en, el, en la dispersión, en la retrodispersión, seguido de una disminución. así que lo que está ocurriendo es que a medida que el agua junto al río sube o incrementa, la vegetación se inunda, lo que causa un incremento en. La dispersión de la señal, o sea, un, un incremento en el brillo de la señal. A medida que el agua sigue subiendo, cubre por completo la vegetación, lo que causa una disminución en la retrodispersión. Así pues, en este píxel tenemos vegetación inundada al principio y en algún momento la vegetación está completamente sumergida. Así que básicamente es un cuerpo de agua, una superficie lisa y por eso disminuye la retrodispersión. Aquí tenemos un tercer ejemplo y este ejemplo es de humedales que se inundan lentamente en la serie temporal. Así que está marcado por el punto número 3. Y tenemos nuevamente... Menos 5 dB al principio. Las lluvias comienzan alrededor de junio y la retrodispersión del radar baja a menos, alrededor de menos 10 dB. Más tarde, ese mismo año, baja a menos 20 dB. Ya sabemos que los menos 20 dB son indicativos de una inundación total. Pero lo que ocurre aquí entre el principio y el final es que este píxel tiene una huella de 30 por 30 metros, así que estuvo parcialmente inundado durante un tiempo determinado. Y esto puede ocurrir cuando hay topografía en la superficie, así que hay montañas o valles y estos valles se llenan de agua primero y parte de ese píxel de 30 por 30 metros tiene agua, mientras que la otra parte, que es el terreno elevado, no está inundada. Cuando el resto del píxel se inunda, entonces la intensidad o el brillo del radar caerá hasta ese nivel de menos 20 dB. Así que estas series temporales son realmente útiles para entender cómo progresa la inundación y cómo identificar cuándo un determinado píxel se inundó por completo. Entonces ahora les voy a enseñar cómo podemos mapear estas superficies de agua utilizando SAR. Y esto está basado en el concepto de que las superficies de agua se ven mucho más oscuras. Así que vamos a básicamente explotar o utilizar esa característica de las superficies de agua para automáticamente identificarlas en las imágenes de radar. Y esto es algo que hacemos de forma muy sencilla mediante una técnica de umbralización. Creamos histogramas a partir de las imágenes de radar que eh, son básicamente un gráfico de barras en el que para cada valor de retrodispersión contamos el número de píxeles que se caracterizan por ese valor. La línea negra del fondo es un histograma de una imagen de radar y muestra que la mayoría de los píxeles tienen una retrodispersión de aproximadamente menos 5 dB, algunos tienen menos 8 y otros menos 2 dB. Y se trata de píxeles que pertenecen predominantemente a la eh, a, a tierra, a la clase terrestre. Son superficies rugosas y diferentes tipos de vegetación. También aparecen píxeles de segundo orden de alrededor de menos 17 dB. Y son significativamente más oscuros que eh, el valor medio de los píxeles eh, eh, sobre tierra. Y pertenecen a la clase, entonces, agua. Y este histograma tiene, digamos, dos jorobas o modos distintos. El modo oscuro suele estar relacionado con el agua, y el modo más brillante con la superficie terrestre, con. El, el, la, la, la vegetación. Normalmente podemos trazar una línea que separa los dos modos, y esto es lo que se esto es lo que hace un umbral: separar esos dos modos. Los valores por debajo de un umbral se clasifican como agua y los que tienen un valor más alto se clasifican como tierra. Y pueden ver visualmente que este umbra, umbral es bastante bueno para discriminar. Eh, las dos clases entre sí. Estamos enfocándonos en el lado izquierdo aquí. Eh, entonces, tenemos eh, un segundo caso. En la mano derecha se ve una separación muy clara entre el agua y la tierra y podemos dibujar una línea de umbral que separa bastante bien el agua y la tierra. Así que lo que esta diapositiva muestra es, en primer lugar, que el umbral es una forma muy conveniente y fácil de crear mapas de agua eh, con imágenes de radar porque se aprovecha esa característica del agua que aparece muy oscura. Eh, también muestra algunas de las complicaciones de esta técnica. Podemos ver que la clase de, eh, de agua y de tierra no están igualmente separadas en estos dos casos. Estos dos casos se distinguen por algunas características geométricas. Uno de ellos se adquirió con un ángulo de incidencia de 23 grados, es decir, un radar que mira, mira muy inclinado hacia el suelo. Y el otro radar mide un poco más superficialmente eh, con un ángulo de incidencia de 45 grados, la figura a la derecha. Entonces, la pregunta aquí es si sí, las diferentes observaciones pueden proporcionar la misma separación entre agua y tierra. Y el umbral óptimo que distingue el agua de la tierra también eh, puede eh, no funcionar para eh, un, estos diferentes casos. Así que puede ser óptimo para un caso, pero no para el otro. En el caso de la derecha, eh, uno trazaría la línea de separación aproximadamente menos 17 dB, mientras que en, el, en la figura de la izquierda trazaría esa línea alrededor de menos 10 dB. Así que un enfoque, un enfoque clave para el éxito de esto es determinar automáticamente cuál es la mejor línea de separación entre el agua y la tierra. Y puede que tengamos que elegir ese umbral óptimo para cada escena o cada imagen, porque cada imagen, en cada imagen la separación entre el agua y la tierra puede ser diferente. Por lo tanto, buscamos un método adaptivo que encuentre automáticamente el mejor umbral de separación para cada imagen. Así que el enfoque que van a aplicar consiste en un mapeo de las aguas superficiales basado en umbrales adaptivos. Es un enfoque sencillo pero sólido. Entonces, eh, técnicas similares han sido utilizadas por, un, por muchas personas. Eh, y aquí pueden ver una publicación de 2015 con un enfoque muy similar. Esencialmente, lo que estamos haciendo es tomando imágenes de radar, las originales y haciendo un preprocesamiento para geocodificar y eliminar las distorsiones de la imagen. Este paso, este primer paso, prepara los datos mediante la geocodificación de los datos para que podamos hacer entonces el mapeo de las inundaciones. Y una vez procesados los datos, podemos aplicar un umbral automatizado el cálculo del umbral se calcula eh, en el segundo paso y ahí tratamos de encontrar automáticamente el mejor umbral de separación entre tierra, que es la clase más brillante, y el agua, que es la clase más oscura en esta imagen. El resultado suele ser un mapa inicial de inundaciones. Generalmente hacemos algunas, eh, algún postprocesamiento eh, a ese mapa. Eh, que eh, se muestran en los pasos 4 y 5 con el fin de eliminar las falsas detecciones. Y a veces podemos detectar píxeles de tierra como píxeles de agua y puede haber razones por las que a veces ciertos píxeles de tierra son oscuros, aunque no contengan agua. En el paso 4, entonces, intentamos identificar esos píxeles y eliminarlos de la detección inicial. En el quinto paso, realizamos un paso adicional en el que intentamos separar el agua permanente de la extensión de la inundación, o sea, el agua permanente del agua que no es permanente. Así que eh, el agua permanente serían los ríos y lagos, y el agua que no es permanente, o sea, esa agua adicional, se obtiene durante una situación de inundación. En el, la demostración aplicaremos los pasos 2 a 4 para obtener un mapa inicial de inundaciones y después posprocesaremos los resultados para eliminar las falsas alarmas. Entonces, brevemente, así es como funciona el umbral de detección de inundaciones. El original. Tenemos que encontrar la manera de identificar automáticamente el mejor umbral de clasificación para una escena. Y la forma de hacerlo es tomando una imagen de radar como esta, que tiene una huella de unos 250 por 250 kilómetros. Ahora supongamos que esta escena contiene agua, por lo que hay un lago y un río. Primero dividimos la escena en escenas más pequeñas y las vamos a llamar mosaicos. Estos mosaicos suelen tener un tamaño de unos 200 por 200 píxeles. Para todos estos mosaicos tratamos de identificar inicialmente aquellos que contienen aproximadamente la misma cantidad de agua y de tierra. Y la forma de identificar esos mosaicos es buscando aquellos que sean más oscuros que el, el brillo el, o, o la retrodispersión media del mosaico y en lo que la distribución de la retrodispersión en el mosaico tenga una desviación estándar mayor que la media. Ahora, ¿qué significa eso? Que los mosaicos que contienen agua y tierra son más oscuros que la media, porque las superficies de agua son mucho más oscuras que las de tierra. Estos mosaicos tienen una retrodispersión media más baja que los mosaicos que solo contienen superficies terrestres. Y este primer paso, basado en la retrodispersión media, detectará todos los mosaicos que contengan agua. A continuación, nos centraremos en los mosaicos que contienen tanto agua como tierra. También nos fijamos en la desviación estándar. Y básicamente tomamos todos los píxeles del mosaico y calculamos la desviación estándar de la retrodispersión. Si el mosaico contiene agua o tierra, la desviación estándar será muy baja. Si el mosaico contiene tan, eh, tanto clases de tierra como de agua, entonces la desviación estándar será muy alta porque habrá píxeles muy oscuros y otros píxeles muy brillantes. La combinación de retrodispersión, el, eh, la media y la desviación estándar, entonces nos permite seleccionar estos pocos mosaicos marcados en rojo que contienen tanto agua como tierra y son ideales para hacer el cálculo o aplicar un umbral. A continuación, para cada uno de estos mosaicos podemos encontrar el mejor umbral de separación entre el agua y la tierra obtenemos, por ejemplo, cinco umbrales a partir de esta técnica que promediamos para obtener un umbral final para una escena. Y no voy a entrar en demasiados detalles sobre el postprocesamiento, pero una vez que tenemos esa primera detección utilizando el, el umbral adaptivo, automatizado, podemos entonces obtener algunas falsas detecciones. Y estas ocurren a menudo, especialmente en terrenos topográficamente complejos, donde puede haber, por ejemplo, sombra de radar. También ocurren a veces en, en terrenos, en superficies que pueden estar cubiertas por nieve, como las eh, zonas de alta elevación. Así que durante los días más cálidos, esa capa de nieve puede derretirse en la superficie y también puede tener un aspecto muy oscuro similar a una, un cuerpo de agua o una llanura aluvial. Y es posible entonces que queramos eliminar esas zonas de nuestra detección original. Nuestro enfoque utiliza un conjunto de criterios para identificar los píxeles que son detecciones potencialmente falsas. Nos fijamos en el índice de brillo o de retrodispersión de esos píxeles. Si la retrodispersión del radar está muy cerca al umbral, entonces decimos que no estamos tan seguros de ese píxel o de cómo ese píxel ha sido clasificado. También suponemos que las inundaciones se producen sobre todo, sobre todo en terrenos llanos o flats. Por lo tanto, si se detectan inundaciones en zonas donde la pendiente de la superficie es muy pronunciada, dudamos si se trata de un píxel que ha sido correctamente clasificado. Así que así tenemos algunas de esas reglas para limpiar o mejorar las detecciones originales. Y esas reglas funcionan bastante bien. Este es un ejemplo de detección de inundaciones en una región topográficamente muy compleja del Hindu Kush en el Himalaya. A la derecha se ve, o pueden ver una escena de radar de SAR, y a la izquierda los píxeles originales que fueron detectados como inundados. Y muchos de estos candidatos a inundación que fueron detectados, Aquí son en realidad falsas alarmas. Se trata de píxeles que parecen oscuros o tienen ese aspecto, pero que no están cubiertos de agua. Y una vez que aplicamos el paso de postprocesamiento, se eliminan muchos de esas eh, falsas detecciones. Y aquí pueden ver la comparación una vez que se aplica ese post procesamiento eh, y muchas de esas falsas alarmas han desaparecido. Las características que quedan son en realidad verdaderas o verdaderos cuerpos de agua en la superficie y estos son lagos de gran eh, en, en elevaciones altas que se encuentran en las montañas del Himalaya. Por lo que entonces eh, este paso de postprocesamiento es bastante eficaz. Y este paso está incluido en la demostración que haré dentro de poco. Se trata de un método muy sencillo pero eficaz para mapear el agua. Y en esta diapositiva les muestro que hemos creado un servicio basado en esta técnica para crear mapas continuos del agua en la región del Hindu Kush Himalaya, que abarca Bangladesh, el norte de la India, el sur de Nepal y el sur de Bután. Esta diapositiva incluye un enlace que eh, los invito a que visiten y exploren. Eh, es una plataforma que hemos construido para mapear automáticamente el agua en esta región. Y en esta plataforma hay, eh, se proporcionan dos. Dos tipos de datos. Uno de ellos es la información sobre las inundaciones en color azul más claro y la otra es la extensión de agua permanente y ese es, eh, esa información la pueden ver en color azul más oscuro. Y esto es para que las personas puedan distinguir o diferenciar entre la llanura aluvial y las superficies de agua perenne en la superficie. Y como disponemos de datos de cada 12 días, entonces esto se puede animar, esta información se puede, se puede crear una animación para entonces seguir la evolución de las inundaciones en esa región o en la región eh, de interés. Aquí eh, eh, muestro una animación de una serie temporal de inundaciones en Bangladesh en 2021 en la que pueden ver cómo la llanura aluvial se expande continuamente durante las primeras fases del monzón en ese año. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo puede utilizarse esta información. Esto es en el nororiente de Bangladesh. A la izquierda hay una foto aérea de la extensión de, o de la inundación. Y a la derecha la extensión de la inundación. Eh, este mapa fue creado por medio de la plataforma que le enseñé anteriormente. Y ya que se dispone de datos cada 12 días, entonces se puede mapear la extensión del agua con regularidad. Y esta diapositiva muestra cómo utilizar varios datos para realizar análisis adicionales. A la izquierda pueden ver la extensión de las aguas superficiales analizada en función del tiempo. Ahora, para cada paso temporal eh, o para cada paso se mu eh, muestra la cantidad de agua superficial que está presente en la escena. Y esto es para el 2020 en tres provincias de Bangladesh. Pueden ver que en este año y en esta área en particular las inundaciones comenzaron a principios de mayo de 2020 debido a, al ciclón Amfan. Y luego en junio comenzó el monzón regular y añadió agua adicional a esta zona. La extensión del agua alcanzó su punto máximo a principios de agosto y luego se fue, di, fue disminuyendo lentamente hasta finales de año. Eh, así es como entonces pueden analizar estas series temporales de datos. Ahora, si se dispone de varias observaciones, también pueden calcular cuántos días estuvieron inundadas determinadas zonas. Y el mapa a la derecha muestra las regiones eh, que han estado o quedaron inundadas por muchos días. Estas están en color rojo y las áreas en color azul indican que estas son áreas que solo fueron inundadas por breves periodos de tiempo. Esta información puede ser útil si hay zonas agrícolas, por ejemplo, y desean saber si los cultivos de la zona han sobrevivido o se han ahogado durante una inundación. Hemos evaluado a fondo este flujo de trabajo para conocer eh, o, o entender eh, los resultados y su rendimiento. Entonces, ahora quería mostrarles eh, una breve muestra de este análisis. Aquí tenemos una comparación entre nuestra detección de agua, de aguas superficiales, utilizando datos de SAR, de Sentinel 1 y detecciones de agua utilizando datos de satélites ópticos. Ahora, si tienen datos ópticos de satélites ópticos libres de nubes, podemos entonces tratar de encontrar pares de datos ópticos y de radar eh, que estén dentro de uno o dos días un, uno del otro eh, en adquisición y luego comparar estos mapas de agua entre sí. Y esta diapositiva muestra algunos ejemplos. A la izquierda eh, tenemos la extensión de agua derivada de, de Sentinel-1, SAR. En el centro tenemos la extensión de agua derivada a partir de datos ópticos en intervalos de tiempo razonablemente cercanos a las adquisiciones de radar. Y a la derecha tenemos la diferencia entre esos dos. Así que todo lo que está en azul en, el, en la imagen de la derecha eh, indica la misma extensión de agua entre las dos, eh, los dos sensores y los pequeños parches o las áreas en rojo y azul, claro, son diferencias entre las de detecciones ópticas y de radar. En esta animación pueden ver que radar es bastante bueno. En el monitoreo de un evento y en ver, en la detección y monitoreo de un evento y en ver los cambios de la extensión de agua. Eh, eh, similar a lo que se obtendría con los datos ópticos, si sí es que se tienen la suerte de obtener suficientes datos ópticos libres de nubes. Y antes de comenzar la demostración, quisiera hablar brevemente sobre las limitaciones. Una de las principales limitaciones en, en el mapeo de inundaciones utilizando umbrales tiene que ver con las ondulaciones del viento sobre el agua, o sea, la creación de cierta rugosidad sobre el agua cuando sopla el viento. Entonces, eh, la la base eh, del enfoque que estábamos aplicando para detectar superficies de agua es que estas superficies se ven muy oscuras. Y recuerden, la razón por la que se ven oscuras es porque las superficies de agua tienden a ser muy lisas. Esta premisa es violada si hay fuertes vientos durante la adquisición de la imagen de radar. Si sopla el viento sobre una superficie de agua, se crean pequeñas ondulaciones en la superficie que se denominan, se llaman ondas capilares. Y pueden, eh, pueden ver un ejemplo de esto en la pequeña imagen en la parte superior izquierda. Entonces, estas ondas capilares causan que la rugosidad de la superficie aumente y por ello aumenta la retrodispersión, aumenta el brillo de estas superficies. Así que durante los días de vientos muy fuertes, este, esta técnica eh, basada en umbrales puede eh, tener algunas limitaciones. Se puede intentar mitigar este problema aplicando el umbral no solo en la polariz polarización BB, sino que también en la polarización BH. Resulta que las polarizaciones cruzadas son más resistentes a la turbulencia del agua. O sea, son, es mejor utilizar estas polarizaciones cruzadas para identificar agua abierta. Eh, especialmente en, eh, eh, cuando hay cierta rugosidad sobre el agua. En la demostración ut utilizaremos eh, ambas polarizaciones para ser más eh, eh, robustos eh, en. La metodología que estamos aplicando, especialmente, para tomar en cuenta esos impactos del viento. Otra limitación importante es que el agua bajo la es el agua bajo la vegetación. Solo algunos radares pueden ver a través de la vegetación, y esto es particularmente cierto para las longitudes de onda más largas, como la banda L, y menos cierto para las longitudes de onda más cortas, como la banda C. Los datos que van a utilizar en la demostración proceden de Sentinel-1, que son eh, la banda C. Sentinel-1 es excelente para detectar superficies de agua eh, abierta, o sea, agua en la superficie, pero no tanto para detectar agua bajo la vegetación. Ahora, una tercera limitación es la de detección de agua en entornos urbanos densos. Y la razón es que. Eh, ya que el radar está viendo a un lado, eh, hay lugares donde, digamos, hay edificios altos o estructuras altas que bloquean que la señal llegue a áreas detrás de esa estructura. Así que hay sombra, básicamente. Y estas áreas pueden causar cierta eh, confusión. Eh, así que los efectos de sombra limitan la visión eh, o poder y detectar o ver dónde hay aguas, hay agua en la superficie en entornos urbanos. Y estas son cosas que deben de tomar en cuenta. Y aquí hay un ejemplo del impacto de la vegetación al, en la detección de agua y se trata de datos de Sentinel 1 en banda C. Los dos tonos de azul son detecciones de agua. Entonces pueden ver que las detecciones de agua terminan en el borde de la región que es, está en color verde, verde claro. Y esa, esa área son manglares. Así que resulta que la señal de radar no puede penetrar a través de esos manglares. Por lo que, aunque es probable que haya agua bajo esos manglares, no podemos detectar esa agua eh, utilizando Sentinel-1 en banda C. Los datos de banda L como los de NISAR tendrán una eh, mayor o mejor capacidad para detectar agua bajo este tipo de ecosistemas. Entonces ahora vamos a hacer un, una pequeña demostración creada en Jupyter Notebook. Eh, voy a rápidamente explicar cómo ejecutar este cuaderno de Júpiter y los tipos de datos que eh, se estarán utilizando y luego ustedes pueden replicar esta demostración en, en, su, en su propio tiempo. Así que aquí tienen el enlace para el Jupyter Notebook que vamos a estar utilizando en la demostración de hoy. Ok, entonces ahora eh, estamos abriendo el hub de Jupyter Hub. Aquí lo tenemos abierto, así que el ejercicio con el cual van a trabajar está en un cuaderno Jupyter y explicaré brevemente en qué consiste este ejercicio, en qué van a trabajar y cómo utilizar los cuadernos Jupyter en este ejercicio. Los cuadernos Jupyter eh, son una forma realmente de compartir flujos de trabajos ejecutables con otros usuarios. Y este flujo de trabajo en particular está haciendo un mapeo de inundaciones utilizando el algoritmo de Umbral del que hablamos en la presentación. Y. Lo está aplicando sobre una pila de imágenes de Sentinel-1. Estos cuadernos se componen de conjuntos de celdas individuales que tienen que ejecutarse en orden. Y pueden ver cómo el contenido de una de estas celdas, eh, cómo es el contenido. Eh, la línea azul a la izquierda indica el contenido de la primera celda que tenemos que ejecutar. Y esta primera es la llamada celda Markdown. También en la fila superior de esta interfaz pueden ver que está etiquetado como celda Markdown. Las celdas Markdown contienen texto e instrucciones que le explican al usuario lo que está haciendo el bloque de notas. Así que... Eh, estas celdas son comentarios nada más eh, y no son ejecutables. Así que esta siguiente celda también es un markdown que explica cómo ejecutar esta parte del código en particular. Eh, un segundo tipo de celda que utilizaremos en este cuaderno son las llamadas celdas de código. Eh, y estas pueden identificarse con el fondo gris. Okay, las celdas de código incluyen código ejecutable. Y para poder ejecutar este cuaderno de principio a fin hay que ejecutarlas en el orden que se indican. Este cuaderno repasará cada paso de flujo de trabajo para el mapeo de inundaciones que mostré en las diapositivas anteriores. Y esta figura que hemos visto ya anteriormente eh, incluye la preparación de los datos. Así que el cálculo inicial del umbral adaptivo. O sea, eh, aquí tenemos los pasos. Y eh, primero es el cálculo inicial del umbral y después la creación de un mapa inicial de inundaciones y luego algunos procedimientos de post-procesamiento para limpiar eh, los productos creados. Entonces, para ejecutar esas células de código, hay que hacer clic en una de ellas y luego ejecutar el código. Y pueden hacerlo haciendo clic en el botón de ejecución, que es el triángulo lateral aquí. Cuando hacen clic en él, el blog de notas se ejecutará y verán que el cuaderno se está ejecutando porque hay una pequeña estrella entre los dos corchetes que ven aquí. ¿Okay? Y una vez completado el código en esa celda, esa estrella se sustituye por un número. Y este es un número secuencial que les recuerda qué celda de código ya han ejecutado y cuál fue la última que ejecutaron. Y pueden recorrer estas celda, celdas de código una por una para ejecutar estas funciones. El propósito de estas funciones se explica en el cuaderno cuando lo ejecutan. Ahora, inicialmente ejecutamos un conjunto de funciones predefinidas que utilizaremos más adelante en el procedimiento de mapeo de inundaciones antes de acceder los datos. Así que voy a ejecutar estas celdas código por código una por una eh, para mostrarles qué tipo de resultado final pueden esperar una vez que hayan ejecutado el cuaderno hasta el final. Entonces las eje ejecuto y luego volveré para explicarles los resultados. Así que estas primeras celdas de código cargan los datos. Estamos utilizando una pila de imágenes de Sentinel 1 cerca de la ciudad de Malda. Eh, y esta ciudad está cerca de la frontera entre India y Bangladesh. Así que tenemos datos que abarcan la primera parte de la estación de los Mon monzones de 2020. Y hay 16 imágenes que analizaremos aquí. Así que estas primeras celdas de código están descargando esos datos y se trata de una pila de datos o imágenes que ya están preparadas. Y aquí ven todas las diferentes imágenes que estamos analizando. Estas son imágenes GeoTIFF. Los nombres de los archivos aquí muestran las fechas de cada imagen a partir del 24 de junio de 2020. Para cada fecha tenemos dos imágenes: una en polarización BB y otra en polarización VH. Usamos ambas polarizaciones para hacer un mapeo robusto de inundaciones, especialmente en áreas donde hay efectos del viento sobre el agua. Así que lo que hacemos entonces es cargar estos datos y también utilizamos información auxiliar en forma de, digamos, la altura, sobre la capa de drenaje. Eh, y esta, este tipo de información eh, se utiliza para mejorar el umbral y el post-procesamiento. Eh, no he hablado, he hablado mucho de esto en la clase, pero pueden encontrar información en este cuaderno para explicar cómo se utiliza el, este handle o manejador. Ok, entonces, luego hay una celda de código más larga que hace el mapeo inicial de inundaciones. Eh, calcula los umbrales dinámicos adaptivos de cada escena o cada imagen para crear los mapas iniciales de extensión de inundación. Así que esta es una celda de código larga que codifica todo el procesamiento y si ejecutan esa celda de código va entonces a utilizar todas las imágenes, las 16 imágenes. Y para cada una de las 16 fechas, nuevamente, tenemos dos imágenes, BB y BH, que están siendo umbralizadas para calcular la extensión de inundación. El código que se ejecuta recorre todas estas imágenes y calcula umbrales adaptivos. Y los valores de esos umbrales los pueden ver aquí. Pueden ver que cada imagen tiene un umbral óptimo diferente el cual es determinado automáticamente para separar el agua y la tierra. Así que una vez que hacen esto, hay una celda de código que permite evaluar los resultados del mapeo de inundaciones. Y aquí hemos analizado las series temporales de esas 16 fechas y pueden ver que... Al principio de la temporada, la extensión de las aguas superficiales era bastante pequeña. ¿no? Aquí. Y se componía entonces principalmente de cuerpos de agua permanentes en la superficie. A medida que las precipitaciones incrementaron por la temporada monzónica, entonces en junio, alrededor de junio de 2020, se observa un aumento, aumento continuo de la extensión de los cuerpos de agua en la superficie hasta más o menos principios de agosto, antes de que la extensión de esas aguas comenzaran a disminuir lentamente. También pueden ver en este gráfico una línea discontinua roja, que es la extensión media de la zona inundada a lo largo de esta serie temporal. Más adelante, en la serie temporal, hay una forma de visualizar la detección de agua superpuesta en la imagen de radar. Así que aquí pueden ver un ejemplo de estas detecciones de agua y pueden entonces entender visualmente la fidelidad de las detecciones. Así que este es un gráfico interactivo. Y pueden entrar eh, con este pequeño botón de la izquierda, pueden dibujar una ventana de zoom para agrandar un área de interés y analizar las detecciones de inundación con un poco, digamos, más de detalle. ¿no? Así que una vez que hacen zoom, pueden ver con más detalle, los píxeles que fueron identificados como cuerpos de agua en la superficie, que en este caso son todos los píxeles oscuros y los píxeles de tierra todavía están marcados como tierra. ¿No? Así que todo lo que está en azul eh, ha sido identificado como agua. Al final, el código también crea un resumen estadístico. Y ya hemos hablado de ello en la presentación. Una forma de utilizar series temporales de detecciones de agua es analizando cuántos días estuvo inundada un área en específico. Así que en esta serie temporal pueden ver que los píxeles que están en color rojo oscuro se inundaron a lo largo de toda la serie, eh, los 45 días eh, que cubrió la serie. Y. Se ve, por supuesto, que el río es permanente, o sea, es un cuerpo de agua permanente. Y luego tenemos algunas características también en la llanura de inundación. Estas áreas se inundaron durante más de 30 días durante este evento de inundación. Así que espero que aprendan mucho con este cuaderno. Asegúrense de ejecutar todas las celdas del código una por una en secuencia. Y para ello hagan clic en la celda de código y a continuación, entonces hagan clic en el pequeño botón de ejecución eh, lateral para ejecutar esa celda del cuaderno. Y una vez que eh, haya ejecutado, esta celda, pasen entonces al siguiente código. Ejecuten el siguiente, eh, la, la siguiente celda para eh, entonces ir paso a paso desde el principio hasta el fin del cuaderno. Y en este cuaderno hay algunos, algunas preguntas eh, que se encuentran en los recuadros verdes, donde pueden entonces contemplar las preguntas que han sido planteadas en estos pequeños recuadros. Por favor, sigan estas instrucciones para tener una mejor idea de la calidad del mapeo de agua utilizando este enfoque en particular, o sea, esta técnica de umbrales. Así que esto concluye la demostración. Y Aquí tenemos un resumen de todo lo que se cubrió hoy, básicamente eh, las ventajas y limitaciones en el uso de diferentes tipos de datos de radar para el mapeo de inundaciones eh, y cómo llevar a cabo este tipo de mapeo. Y el doctor Mayer quisiera agradecer a varias instituciones y personas por su apoyo y contribuciones. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el material que fue presentado hoy, por favor pueden comunicarse con el doctor Mayer por medio del email que ven aquí. Y para aquellas personas que quisieran indagar un poco más eh, sobre el uso de radar para mapear inundaciones, aquí hay una lista de referencias eh, relevantes. Y aquí hay una lista de enlaces de servicios de mapeo de agua basados en SAR tanto eh, operacionales como futuros eh, servicios y productos. Y con eso finalizamos esta sesión. Muchísimas gracias al doctor Mayer por esa excelente presentación y demostración. Él está en línea, va a estar contestando sus preguntas y próximamente estaremos compartiendo en pantalla las preguntas que ya hemos estado recibiendo. Okay, así que eh, mientras esperamos pues, eh, compartir con ustedes el documento en pantalla, quisiera mandarle un saludo especial a todos esos participantes del Colegio Militarizado Mariano Escobedo en Nuevo León, México. Vi que hay muchísimos participantes de esta institución y también un saludo especial a la participante en Chiriquí, Panamá. Así que aquí tenemos el documento con las preguntas y respuestas. Eh, y como mencioné, el doctor Mayer ya ha comenzado a responderlas. Ya que estamos un poco cortos de tiempo, no sé si podremos contestarlas todas. Trataremos de contestar un par. Pero como mencioné, eh, todas las preguntas las hemos recolectado y todas las vamos a contestar en este documento, el cual pondremos en la página. Les recuerdo que la tarea ya la pueden acceder desde la página de esta capacitación y la fecha de entrega es el 17 de noviembre. También les recuerdo que todas las presentaciones, grabaciones eh, y estos documentos de preguntas y respuestas los pueden acceder por medio de la página de esta capacitación. Así que eh, comenzamos con la primera pregunta. Dice, ¿los modelos de elevación digital en el Alaska Satellite Facility vienen de SRTM? O de SAR o existen de ambas fuentes. Y el doctor Mayer, que ya ha respondido esta pregunta, nos indica que eh, los datos que están en el ASF, eh, que con ustedes ordenan eh, datos RTC, que significa que son datos que son, han sido radiométricamente y eh, corregidos y también corregidos eh, eh, por terreno. RTC significa Radiometrically Terrain Corrected. Eh, cuando ustedes ordenan estos datos de ASF, eh, la institución eh, les provee el modelo de elevación digital que se utilizó para hacer la corrección en los datos. Eh, indica que... Para Alos 1, que es banda L, utilizaron y, y entregaron un fragmento de SRTM con el producto. Y para Sentinel 1, eh, utilizan eh, el, el DEM o el modelo de elevación digital de Copernicus GLOW 30DEM. Eh, dice que mientras que, a pesar de que se puede utilizar sar para generar modelos de elevación digital, como, por ejemplo, tandem-x ha generado un modelo de elevación digital. Eh, ASF no genera sus propios modelos de elevación digital de radar, así que los, los modelos de elevación digital que ustedes reciben como parte de un producto eh, son ya son de osrtm o de copernicus glo, 30dm. La siguiente pregunta. Además del portal de ASF, ¿estará NYSAR disponible en el catálogo de datos de Google Earth Engine para su procesamiento? Es un muy buen punto. El doctor Mayer indica que, esta es una buena pregunta, dice que Google Earth Engine intentará poner los datos NYSAR a disponibilidad, pero esto es algo que no se ha definido todavía. Um, así que es algo que hay que todavía trabajar con el equipo de Google Earth Engine. Y que eh, peticiones eh, de usuarios eh, para los datos de NYSAR tal vez eh, ayude a que Google Earth Engine eh, eh, almacene también estos datos en su plataforma. La pregunta número tres. Un satélite puede tener sensores en distintas bandas, o sea, puede tener dos sensores, uno en banda X otra otro en banda L. La respuesta es que la mayoría de los sistemas de radar solo proporcionan, o sea, solo funcionan en una frecuencia de radar. Y esto se debe a que los sistemas de radar consumen eh, bastante energía, porque acuérdense que estamos enviando una señal, así que se necesita bastante energía. Y las, las señales transmitidas en diferentes bandas pueden interferir entre sí también. Ahora dicho esto, la buena noticia es que NISAR será el próximo satélite de radar fuera de algunos otros eh, eh, plataformas o satélites experimentales que proporcionará observaciones en más de una frecuencia. Así que NISAR tendrá un sensor que operará en banda L y otro en banda S y recopilará ambas datos con ambas frecuencias sobre la India y en áreas específicas eh, alrededor del mundo en América del Norte y América del Sur y, y, y en partes del Sur perdón. la pregunta número cuatro las distintas retrodispersiones pueden clasificarse o compararse con las señales de lidar y así eh, diferenciar un modelo de elevación digital o un modelo de la superficie digital? Y la respuesta es que si hay datos polarimétricos disponibles, por lo menos en dos polarizaciones, podemos determinar cuál es la dispersión por volumen, ¿no? por, por la vegetación. Entonces, dispersión también de rugosidad y dispersión de doble rebote, que contiene o que domina en un píxel. Entonces también podemos utilizar señales de polarización cruzada para estimar la biomasa aérea eh, mediante una combinación con lidar e eh, invertir entonces la altura de los árboles. Ahora, la información de elevación se deriva de SAR mediante un proceso llamado SAR interferométrico y hay una forma de utilizar la polarización en combinación con INSAR. Que eso se llama Pole INSAR, Polarimetric Interferometric Synthetic Aperture Radar, para intentar entonces diferenciar entre un modelo de la superficie y del terreno. Pero estos, estas técnicas todavía están en desarrollo y son exploratorias. La pregunta 5: ¿es posible diferenciar fuentes de agua congelada de fuentes de agua líquida mediante el uso de imágenes de radar de banda L, por ejemplo, en zonas como la cordillera de Los Ángeles? La respuesta del doctor Mayer es que el agua superficial se parece a algunos tipos de nieve y de hielo, particularmente eh, nieve y hielo húmedos, o sea que, que hay agua que eh, tal vez está en proceso de derretimiento. El hielo congelado debe distinguirse del agua líquida. Y si bien ambas parecen muy oscuras a, a, a los valores promedios en la escena, el agua congelada, dependiendo de sus propiedades, y, y de la superficie en la que se encuentra, debería de tener un, una retrodispersión más alta que el agua líquida. Ahora, eh, el doctor Mayer dice que este no es un área activa en sus investigaciones para él, eh, para proporcionar una respuesta definitiva sobre el rendimiento de la banda L para separar estas dos clases pero que Nysar mostrará eh, si esto es posible o no. Así que, eh, para añadir un poquito más a esta respuesta, el, el, el cambio en la constante dieléctrica cuando las condiciones en la superficie eh, transicionan de un estado seco o congelado a un estado húmedo o mojado, ese cambio causa un cambio en la señal, en la retrodispersión del radar, bastante significativa, y se usa radar para determinar ese periodo de crecimiento de, 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 de la vegetación en las latitudes norte, así que ese periodo cuando la vegetación está congelada versus cuando la eh, vegetación está descongelada. Pregunta 6. además de la interpretación visual existen otros análisis disponibles para determinar la dispersión de la imagen de radar y la respuesta es que sí los datos de amplitud de radar pueden analizar de forma más cuantitativa eh, se pueden analizar de forma más cuantitativa de varias maneras las boscosas la retrodispersión en los canales de polarización cruzada se correlacionan con la biomasa de la vegetación. En terrenos con vegetación escasa o moderada, se pueden utilizar series temporales de retrodispersión para estimar la humedad del suelo y los cambios en la humedad del suelo. Y NISAR proporcionará un producto de humedad del suelo a nivel global. Eh, los datos en diferentes polarizaciones se pueden utilizar para clasificar eh, eh, diferentes tipos de superficies así que los datos temporales de radar pueden ser utilizados para mapear áreas eh, por ejemplo de a, donde la agricultura es activa así que hay varias diferentes metodologías para extraer cuantitativamente la información de las imágenes de radar la pregunta número siete, ¿cuánto deben ser las dimensiones mínimas de los ríos para que pueda utilizar SAR? Esta es una muy buena pregunta. Para el mapeo de cuerpos de agua utilizando la metodología de umbrales, el, el, el ancho del río debe de ser de alrededor de dos veces la resolución de la imagen. Así que si una imagen RTC es generada, que tiene, digamos, 20 metros de resolución espacial, el río debería de ser más o menos 40 metros de ancho para poder eh, detectar de forma fiable eh, ese río, us usando esa metodología de umbrales. La siguiente pregunta, la 8. La reflexión especular tiene un valor o firma distinta de la difusa. ¿Cómo la extraigo utilizando un sistema de información geográfico? El tratamiento es similar a una imagen óptica. Entonces, aquí el doctor Mayer pues, comentó que el enfoque así aquí ha sido utilizar un umbral para separar superficies terrestres de dispersión difusa de superficies acuáticas que tienen una dispersión especular, en este caso. Pero hay otras publicaciones y otros trabajos donde han utilizado, digamos, otros métodos, como clasificaciones utilizando random forests, por ejemplo. La pregunta nueve. ¿Cuál es la escala mínima para que el estudio sea lo más veraz posible? ¿O cuánto es el área mínima del estudio en superficie? Tanto en ciudades sin edificios, o sea, rurales, pueblos y costa de un lago o laguna. Dice el doctor Mayer que no está seguro si hay una forma fácil de responder esta pregunta. A menudo el... el uh, el rendimiento de un algoritmo se determina mediante métricas estadísticas y esto requiere tener suficientes muestras para que las métricas estadísticas sean fiables, sean robustas. También deben de asegurarse de que los estudios de caso que, que, que cubran la mayoría de las condiciones de imágenes que puedan encontrar. Así que eh, eh, si, si por alguna razón él contestó esta pregunta eh, o no fue clara la respuesta, que por favor lo contacten para, para más eh, eh, para, para aclarar lo que, la respuesta. La pregunta número 10. ¿Qué pasaría con las imágenes de radar en áreas con presencia de manglar? Pero estos se encuentran por debajo de otros, otras especies predominantes. Igualmente, ¿es vegetación inundable de ribera en temporada de lluvia principalmente? Ok. ¿Qué pasaría con las...? El... Ok, entonces la respuesta es que los bosques de manglar se tienden a ser súper densos. Eh, estructuralmente tienen raíces aéreas, son estructuralmente son muy diferentes y densos y, y, y una biomasa bastante alta. Y esto dificulta la penetración de la señal en banda C. Por lo tanto, los datos de banda C como los de Sentinel 1 probablemente no mostrarán ningún impacto de las inundaciones bajo manglares. Y esto es algo que el doctor Mayer enseñó yo creo que en uno de sus ejemplos la, la dificultad de ver inundación debajo de manglares. Ahora, la banda L puede proporcionar una mejor capacidad, pero él indica que él no tiene mucha experiencia con datos eh, utilizando eh, datos de banda L para estudios de manglares. Pero aquí ha incluido un enlace que tal vez eh, contenga más información al respecto. La pregunta número 11, ¿cómo serán las imágenes radar, de radar con presencia de salares? Entiendo que en Bolivia hay zonas con un espesor de medio metro hasta seis metros. Sí, igual eh, dice el doctor Mayer que su experiencia es limitada con salares, eh, que, no, que normalmente este tipo de áreas... Eh, se ven bastante oscuras en las imanes de radar, porque son superficies lisas, así que hay baja retrodispersión. Así que una pregunta más, eh, y, y cerramos porque sé que eh, ya estamos pasada eh, la hora aquí. Eh, la última pregunta, el umbralado es similar a una clasificación supervisada. Entonces, la respuesta es que sí, el umbralado es similar a una clasificación supervisada de dos clases. Aquí intentamos encontrar una línea en el espacio con los atributos para separar esas dos clases. ¿no? Así que, bueno, con eso eh, termino. Sé que hay varias otras preguntas y, y han seguido entrando. Eh, como mencioné, las contestaremos todas en este documento. Así que, eh, pues nada, quisiera agradecer al eh, equipo de Arset por hacer esto posible. Realmente a, a Brock Blevins, Selwyn Hudson O'Doy, Natasha Johnson Griffin, Sarah Kucha, Jonathan O'Brien, Amita Mehta, Sean McCartney y a nuestro traductor, a David Barbato. Quisiera agradecer a los excelentes. Eh, conferencistas invitados, instructores invitados al Dr. Eric Fielding de JPL, a la doctora Malin Johansson de la eh, Universidad Ártica de Noruega y al conferencista de lujo de hoy, al Dr. Franz Meyer. Eh, así que antes de cerrar, eh, eh, Dr. Meyer, would you like to say any words before we close this session? thank you all for your uh, interest in in this topic um, uh, i know also especially in central and south america there's a growing community of people that are interested in sar um, thank you for all the excellent questions uh, i think we tried our best uh, to answer those um, and we'll answer all of them i think we have most of them answered now and make them available to you um, if you have any questions about sar in the future if once nisa comes up and you have Further interest in learning more about SAR, please um, uh, get in touch uh, either through Erica or set or through me or through ASF. Uh, and we'll try to make those data sets as accessible as possible to you. And then, lastly, if you go to AGU and you see us around, uh, say hi. We always like to uh, meet new people and, and get to know uh, the SAR community that we communicate with in this sort of virtual space. Así que, pues nada, gracias a todos los participantes. Realmente eh, me, me complace muchísimo ver el interés en, en el uso de radar y ver que la comunidad está creciendo y yo creo que va a ser aún más emocionante con el, el, los datos de NISAR, así que esperamos tener otra capacitación un, eh, alrededor de julio, agosto del próximo año, utilizando datos de NISAR. Con eso, eh, pues hago por concluido esta capacitación. Gracias nuevamente y deseándoles a todos un buen día. Hasta la próxima.